Vale, pues aquí estamos. Con Subnautica. Vamos a seguir la partidita. A ver, me quedé en la base después de venir de buscar el volcán, que no lo encontré. Pero encontré otra cosa, encontré las anémonas, me he hecho las aletas y encontré planos para hacer. Planos para hacer esto de aquí. Espera, me he quitado la baliza, que la tengo por aquí puesta sin querer. ¿Dónde está, tío? Coño. La baliza, ¿dónde está? Aquí, la quitamos de aquí. Quiero hacerme. La nevera estaría bien. Para meter ahí comida. Esto no sé para qué vale hacerlo de momento. O si necesitas todo junto a la vez, imagino que sí. Así que no lo voy a hacer. Esto, el compartimento teletransportador quiero hacer. Que necesita plastiacero, cableado y aerogel. Y esto también lo quiero hacer. El camarote. Y vamos a necesitar el plano del aerogel. Que saco el G y rubí. Venga. Vale, vamos a empezar haciendo el aerogel. Que hacen falta dos rubíes. Y dos de. ¿Dónde los tengo, tío? Aquí tengo uno. Un saco de gel. Solo tengo uno, no me jodas, tío. No, aquí tengo más, vale. Vale. Tenemos un par de estos. Vamos a poner musicote aquí, ¿no? Mientras estamos aquí haciendo cosas, vamos a poner aquí musicote. Que esta está guapísima esta canción. Vamos a darle un poco de caña. Vale, ahora hace falta plastiacero. El plastiacero. Satalitio. Sí, está bien hecho el juego, ¿eh? Porque como solo tengo un altavoz aquí, solo lo oigo por la oreja izquierda. Tendré que hacerme otro altavoz para ponerlo por aquí. Está bien hecho. Ahora sí. Si lo miro de frente, sí está muy alto. Esto baja un poquito. Vale, a ver. Kit de cableado avanzado, plata. Bueno, es el normal. No es el avanzado, es el avanzado, qué putado. Es el avanzado, chaval. Pues. El avanzado necesita. Chip de ordenador. Oro, coral y alambre. Oro, alambre y coral. No me queda mucho coral, muy justito, vamos. Vale, ya tenemos todo. Me falta plomo, que tengo justo tres. Uf. Plomo, estamos ya sin plomo, Y las telas, tengo dos de milagro también, creo. Están guardadas por aquí. Creo. Tengo dos de milagro también, sí, justo. Vale, vamos a construir los módulos. Vamos a subir un poco la fragoneta para arriba.
¿Dónde está, tío? Coño. Aquí está. Dejamos aquí la fragoneta aquí delante. Lo que pasa es que voy a tener un tren, chaval. Va a ser demasiado largo, pero bueno. Va a ser un tren ya la nave. Oh, por Dios, sube. Dangerous weather approaching. Seek vale. Shelter. Vamos a hacer primero el teletransportador, yo creo que es más importante. Y ahora hacemos el de la cama. Vamos a encajarlo. ¿Dónde está mi nave? Aquí. Vamos a encajarlo. ¿What? ¿Por qué no se encaja, tío? Ah, pues está muy alta. Ahí está. Vale. Y ahora este. Fíjate, si es que va a ser larguísima ya, tío. Es que no me gusta nada esta nave, ¿eh? Y encima me falta el de atraque del... Me falta el de atraque de la gamba, tío. No me gusta nada esta nave. ¡Coño! ¡Joder! Vamos a bajarla un poco, está muy alta, yo creo. Bajamos un poquito aquí. Así. Aquí está el TP. Vale. Ah, vale, aquí está la cama. Es una litera, hostia. Pues tío, hubiera preferido, en vez de música, tío, hubiera preferido poner aquí un armario o algo, pero bueno. Voy a poner aquí una foto también. Totalmente inútil, tío. Un par de armarios aquí habría estado mejor, tío, que esto. Que esto, pero bueno. Es que fíjate qué locura, qué largo es esto ya, tío. Si es que esto es larguísimo. Esto es demasiado ya. Si es que esto para tomar una curva es imposible, macho. Imposible tomar una curva con esto. Estamos vendidísimos. Bueno, a ver. Vamos a hacer también... Quiero hacer también... esto, herramienta de amarre. Vale, esto es fácil de hacer. Titanio, una tela de estas. Que por cierto, tengo aquí titanio, vamos a meterlo en su sitio. Aquí. Y un cubo de estos. Vale. Espero que esto no se gaste, tío. Que tenga varios usos, imagino, ¿no? Hostia, se gasta, tío. No me jodas que esto gasta un cubo, tío. Imagino que no. Pone carga 100%. A ver. Hostia, como gaste un cubo entero, uff, no es tan bueno entonces, Vamos a probarlo, vamos a probarlo. A ver si gasta el cubo entero o no gasta el cubo entero. A ver, está bien porque te puede salvar el culo esto, pero... Pff, que gaste un cubo de esos es... Es mucho precio, Es mucho precio.
¿Y no se puede usar aquí? Sí, se puede usar, vale. Venga, vamos a usarlo aquí, aquí mismo. ¿Cómo se usa esto? Vale. Vale. No, no lo gasta entero. Pero no quiero gastar, no quiero gastar ni un poco. Vamos a cargar. O sea, te gasta un 30%. Bueno. No está mal. No es algo para usar a diario. Pero bueno, si estás muy lejos de la nave, está guay. Vale. Tenemos el pingüino, tal, tenemos comida. Hey, ¿qué tal, Aginur? Welcome aboard, Captain. ¿Viste ya el combate o no? El combate del héroe. Me voy a llevar unos pocos de estos. Vale, creo que es suficiente con esto. Deberíamos llevarnos un poquito de titanio quizás y construir ahí una base y una cama, tío. ¿Qué cuesta construir una cama? A ver. Una cama cuesta... Lo vi esta mañana. Hoy es el de Kurzak. Contra el Felicidades Koske. Por tu victoria. Sí. Buah, fue durísimo, ¿eh? Fue... Joder. Estuvimos ahí 4 horas casi. De sufrimiento. Titanio y malla de fibra. Hostia, malla de fibra no tengo, ¿eh? Vamos a ir a buscar un poquito porque no tengo nada de malla de fibra. Buah, a ver, normal. Pero es que Conflux... Yo creo que Conflux es muy malo, tío. En este modo... O sea, Conflux está bien si estás jugando un jugador y tal. Pero en este modo que el ejército está todo tan igualado y... No tiene ninguna ventaja Conflux, yo creo. La velocidad del primer turno ya está, ¿no? O sea, tienes el Fénix que te gana el primer turno, pero ya está. El resto es bastante malo todo, yo creo. No puede resucitar a ningún bicho, tío, porque son elementales. Los elementales son, me parecen malísimos, tío. A ver, tienen cosas buenas y cosas malas. Pero que no pueda resucitarlos es horrible. A ver, venga, vámonos. Vamos a buscar. Joder, pero... Voy a meter a la nave entonces. Que la tengo muy arriba, por cierto. La nave... Sí, o sea, para luchar en este modo de arena yo creo que no es muy bueno Conflux. No, no merece la pena, tío. A mí no me convence, desde luego. Vamos a guardar esto aquí. Vamos a guardar también esto de momento. ¿Por qué tengo yo 3 baterías, tío? Buena pregunta. Deberíamos guardarlas en casa. Bueno, a ver. Vamos a ir aquí a por algas. Creo que me van a hacer falta también las algas estas para hacer el traje, ¿no? A ver. El traje, ¿dónde está? Aquí. Sí, va a hacer falta un montón de fibras, así que vamos a pillar un montón porque si no...
Hostia, deja la nave en picado, ¿eh? Vamos a enderezar porque si no, no podemos acceder aquí. Es que solo caben dos, tío. Joder. Aquí no cabe. Aquí tampoco, ¿no? Me cabe una. Bueno. He hecho raviolis de queso de cabra y cebolla con boloñesa vegetal y queso de Filadelfia. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Qué es eso? No me robes, tío. ¿Qué es eso? Ah, me está ofreciendo un regalo el pobre. Que no lo quiero, tío. Bueno, venga, te lo cojo, pero... pero no lo quiero, ¿eh? Te lo tiro aquí. Digo, me va a robar el cabrón, pero no. Me quería regalar una cosa, pobrecito, tío. Yo desconfiando de él. Te invitaría, pero te queda un poco lejos. Sí. Qué rico, tío. Tú que estás en Cádiz también. Vamos a aparcar aquí. El problema es que tenemos un culazo ahora. Tenemos un culazo tremendo, tío. No me gusta nada esta nave, tío. Tremendo culazo tenemos, tío. Fíjate, es que para tomar una curva es imposible, tío. Te metes un túnel estrecho, imposible tomar una curva con esto, tío. Horrible. Si por lo menos fuera como los autobuses, ¿no? Que va girando así. Tiene una, un cacho de goma, ¿no? Que permite girar y tal, pero... pff. Misma ciudad que Kurzak, sí, sí. De la cuadrilla de Kurzak, ¿no? Curza que es de Cádiz, ¿no? Si no me equivoco. Sí, vale, vale. Está guay Cádiz, está guay. Ahí con el pescadito frito. Los chopitos, qué ricos los chopitos, ¿eh? Yo ya no como, pero están muy ricos los chopitos. Eran mis favoritos. Y el choco también. Está muy rico el choco. Vale, vamos a guardar esto también. Hacemos más malla de fibra de esta. ¿Cuánta me hace falta en realidad? Porque... a ver... me hace dar 2... 3 y 4... 4 más... la cama que me vale 1... Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5... Vale, pues niquelado. Me sobra uno que se va a poner pocho. Me lo como. En su náutica tú eres el plato favorito de los chocos. Tal cual, literal, sí, sí. Es la venganza. La venganza del pescadito frito. A ver, me voy a llevar un poco de titanio. ¿Cuánto titanio necesito? A ver, vamos a mirarlo. Voy a necesitar titanio. En la cama. La pequeña me vale 1. Voy a hacer una pequeña. 1, vale. Y luego necesitamos... una habitación. Que la más pequeña. La más pequeña vale 6. Joder, chaval, vale 6. Uf. O sea, 7 necesitamos ya. 7 más luego una escotilla. O una puerta. Pero la puerta es todavía más cara que la escotilla, así que una escotilla mejor. 8 y 1 de cuarzo. Uf. Y luego energía, creo que no hace falta si lo haces arriba.
Para el oxígeno no hace falta, ¿no? 8 y 1 de cuarzo. Pero para la temperatura, en teoría debería hacer falta, pero creo que no hace falta. Ocho y uno de cuarzo. ¿Y la placa solar cuánto vale? Para saberlo, a ver. Joder. Está cara la vida, ¿eh? Uf. O sea, serían ya 10. 3 de cuarzo y 1 de cobre. Diez, tres de cuarzo y uno de cobre. Uf. Vamos a ir con 8 y 1 y ya está, ¿eh? Ya es bastante, es que me voy a quedar ni sin nada, tío. 8 y 1, hemos dicho. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 de cuarzo. Me quedo sin cuarzo aquí. Y una fibra, vale. Tenemos todo, yo creo ya. Vamos a dejar las baterías que tengo por aquí un montón, que no quiero para nada. Cargamos esta ahí. Guardamos aquí las demás. Tengo dos balizas nada más. Me voy a llevar más balizas. Vamos a hacer una baliza más. Por lo menos. Vale. Pues venga, vámonos. Cogemos un meloncito de estos y nos vamos. Marcamos la ruta. Queremos ir a... Aquí. A la plataforma de aterrizaje del centro de robótica FI. Vale. ¿Dónde está? Ah, ahí está. También es una putada porque no tengo el modificador que te da velocidad. Y esto es lentísimo, tío. Tengo la nave un poco jodida. 86, no sé por qué. Quizás deberíamos repararla antes de meternos en movidas espaciales. Vamos a repararla así. Porque como hay un Leviatán por ahí, nos revienta. Vale. Ah, en un segundo. Tenía en la cocina ahí una cosa y digo, hostia, se me ha olvidado. Menos mal que no era muy importante. Espera, vamos a poner musicote, ¿no? Tenemos aquí musicote ahora. Vamos a poner aquí musicote interesante. La de esta. Esta mola mucho. Venga.
Jesus Christ with anxiety, another sleepless night. Long way from society, lucky I'm alive. Yeah, I know I'm far from home, but I'll survive. I'm jumping right into the dance, just hold my breath. Sí, es la de esa, sí. Pero nunca la escuché entera al final, tío. Está guay, tío. Además le pega mucho a... al juego le pega mucho. Vale, a ver. Por aquí hay un embarcadero. Ahí está. Estoy viendo cuarzo ahí abajo, vamos a coger ese poquito de cuarzo. Ya que estamos aquí. Mola porque la música... Hostia, tengo inventario lleno. La música se oye aquí en el agua, si te acercas a la nave. Se oye ahí el murmullo, las ondas así distorsionadas y tal, está guay. ¿Qué pasa? ¿Esto no es una piedra de verdad? Ah, vale, que está bugueada. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo pillar yo las cosas? Si tengo espacio, tío, ¿está bugueado? Cosa más rara, tío, ha pasado ahí. Ve, si te acercas a la nave... Se oye la música distorsionada, está muy guapo, tío. Y si te mete ya se oye bien, claro. Pero hay que tener cuidado con la música, porque... Bueno, aparte del copyright, que no creo que salte porque es del juego. Los leviatanes... Se pueden enfadar, tío. Oyen la música y se alteran, tío. Así que... Atrae a los bichos, sí, creo que atrae a los bichos, creo que sí, Así que hay que tener cuidado con eso. No dejo aquí aparcar. Un botiquín. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No, like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. Uy, espérate, no he cogido el pingüino, tío. What does it? When Fred was bringing me for my eval, we detected something, almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Coño, está el pingüino, tío. The HR seems to care. I won't breathe a word of this. Unas ensaladitas. Nos comemos esta basura. I'm a good friend. Me llevo las ensaladas. Me llevo... Estas piedrecillas. Y unos pepinos de estos. Solo me cabe un pepino. Bueno. Vamos para allá, venga. Que es de día todavía. Aprovechamos que es de día. Titanio, eso lo quiero, tío. No me cabe, no me jodas. Tiro una de estas mierdas. Y cuarzo también lo quiero, tío. Vamos a tirar otro de estos. Vale, no me acuerdo si era por aquí o por aquí. Creo que da igual. Cobre. Me lo llevo también, venga.
nos comemos un pepino de estos espaciales. Hostia, esto está muy naranja, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, tío? El cielo ha cambiado completamente. Vale, aquí vamos a hacer nuestra base de la isla, al menos la primera. Vamos a construir por aquí la cama, la base y todo esto. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Podremos hacerla aquí arriba, pero imagino que esto igual se usa para algo, así que mejor, ¿no? No será que luego aterrice un cohete ahí o lo que sea. Hostia. Joder, macho, justo cuando me quiero hacer la base empieza un puto temporal, tío. Ya es mala suerte, coño. Aquí estamos calentitos, por lo menos. Podemos hacerla aquí, si no, ¿eh? Lo hacemos aquí dentro, ¿no? Y así estamos a salvo del temporal y eso. ¡Hostia! Pedazo de estaca se ha caído ahí, chaval. Lo que pasa es que aquí dentro no sé si te dejan construir. A ver. Hostia, pero ¿y cómo subo yo ahí, tío? Esto va a estar muy alto, ¿no? Yo quiero hacerla a nivel del suelo. A ras del suelo, tío. Joder. Sí me deja, pero... Igual es mejor hacerla fuera. A ver si me deja hacerla fuera más abajo. Más bajita. Así. Hostia, espera, que está granizando ahí. Porque hacerla por aquí. Bueno, hacerla por aquí. Si me deja subirme aquí. A ver, ¿cómo sería? Es que es complicado hacerla aquí, ¿eh? Luego para entrar. Y encima que la luz no está funcionando. La que tengo yo ahí. Ahora sí. Puedes hacer un tubo también, los tubos. Pero es que en el tubo no cabe la cama, yo creo. En plan super cutre, un tubo y ya está. Y la cama ahí dentro, pero no cabe, yo creo. Si cupiera ahí la. La cama estaría guay también. Vamos a esperar que pase un poco el temporal. Vale, ya. ¡Hostia! Joder, chaval, casi salgo y me. Se me con la estaca en la cabeza, tío. Uf, qué peligro. Es que yo la quiero hacer más céntrica, tío, pero es que... Ahora que se ha hecho de noche justo es imposible, macho. Vaya mala suerte, tío. Vaya mala suerte, tío. Vamos a esperarnos que se haga de día, yo creo. Mientras tanto vamos a... A recolectar cosillas, la voy a dejar por aquí tiradas, las que tengo yo por aquí. Vamos a recolectar cosillas, yo que sé. Tiro titanio por aquí, se queda aquí, ¿no? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Titanio, titanio. Es que tú fíjate, fíjate qué temporal, chaval. O sea. Y no se ve nada, tío. Aquí titanio, ¿no? Ah, mira, puta madre, hay un montón de titanio aquí, ¿eh? Vamos a irlo metiendo aquí. Oye, 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 pero ¿por qué os estáis moviendo? No os mováis. Y aquí había dejado algo más, ¿no? Ah, el cobre, ahí está, vale, no se ha ido, no se ha ido. Soltamos el titanio aquí. Vamos a por más. Vale. ¡Hostia! ¡Joder! Me cago en mi puta vida. ¡Qué susto me mete la estaca esa, tío!
Qué susto, chaval. A ver si con la linterna veo un poco más, tío, porque está esto muy oscuro, macho. Vale, ya se está haciendo de día, menos mal. Podemos hacer la casa ahí abajo, cerca de un cráter de esos de... No sé si es muy buena idea, la verdad. Cerca de un cráter de... De calor. O podemos hacerla aquí arriba, si no. Mira, este es un buen sitio, quizás, ¿no? Aquí hay como una especie de... De espacio aquí. Bueno, espera, me reclama la cocina. A ver, ¿cómo hacemos esto? Este es buen sitio. Venga, vamos a hacerla aquí. Otra vez el weather, tío. Pesadilla, macho. Dejadme vivir, coño. Hostia, 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 que me congelo, espérate. Era posible, tío. Hipotermia inminente. Vale, ahí está mi casa. Y ahora le meto la escotilla. ¡No! No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas que... Que no se puede, tío. La madre que lo parió. Hostia, tremenda hostia me he metido. ¿Y esto? Me hace falta una escalera, tío. No me jodas que me hace falta una escalera ahora. Joder, hermano. Está altísima, tío. Dame una escalera, anda. Que no me llega la escalera ahí. Joder. Tío. O sea, por favor. Me lo puedes poner más difícil, hermano. ¿Por qué no me vale esta escalera, tío? No me jodas, tío. Me cago en mi puta vida. ¿Será posible, tío, que no puedo acceder a mi casa? Qué tristeza, tío. Vamos a desmontarlo porque... Vaya F. Tremenda F. A ver. Otra vez. Vamos a hacerla más bajita por aquí. Así. Venga. Me estoy congelando, tío. Vámonos, que me congelo. Es que esta isla es muy jodida de sobrevivir, ¿eh? Mucho frío, tío. Pica el ojo. ¿Qué pasa? No sale más el... Joder, tío. Venga. Suelta un chorrito, hermano. Vaya por Dios, tío, ahora no suelta chorro. Es todo muy hostil, tío. No puedes confiar en nada, ni siquiera en los chorros de vapor esos. A veces salen, a veces no. Vale, vamos a hacer aquí la escotilla. Vale, menos mal. Esta vez sí tengo escalera. Esta vez sí tengo escalera. Y ahora vamos a ver si aquí hay fresquito, ¿no? Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Hostia, que no hay oxígeno, chaval. Ah, bueno, no hay oxígeno, pero da igual, ¿no?
Parece que da igual. Como estamos en... Lo que no hay es luz, pero bueno. Lo que no hay es luz. Pero parece que del frío nos protege. Un poquito. Vamos a hacer esta, la roja, está guay, ¿no? Hay una camita. Hombre, estaría guay hacer la placa eléctrica. Por lo menos para tener luz por la noche, pero... es un poco miserable no tener... Hace falta cobre, cobre tengo ahí abajo, vamos a hacerla. Cobre tengo aquí. Lo que no vamos a tener es ventanas. ¡Hostia! Me cago en mi puta vida, pero siempre me meto un susto eso tremendo, tío. Tremendo susto me mete eso. Menos mal que no me hace daño. O no me ha dado, a saber. Uy, no, espera, no hace falta, no hace falta. Hay que hacerla arriba. Hay que hacerla arriba. Aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto, tío? ¿Podemos subir aquí? En teoría, con ponerlo en algún lado sería suficiente. Ahí. Vale. Vale, ya tenemos aquí calefacción y tenemos luz. Lo que no tengo son ventanas, que es una pena, pero bueno. Es que no me he traído fabricador. ¿El fabricador qué pide? A ver. El fabricador que pide... Cobre, cuarzo y titanio. De momento no tengo nada de eso. De hecho no tengo ya ni titanio, casi tengo uno nada más. Si encontramos luego por ahí podemos... podemos construir algo. Vámonos, venga. Lo que sí que vi por aquí el otro día, no me acuerdo dónde estaba. Ahí abajo, creo. Es un sitio para usar el pingüino. Ahí está, sí. Vamos a usar el pingüino aquí. El pingüino teledirigido. ¿Qué pasa? Vale, ahí está. Y ahora coges el mandito. Espera, vamos a ponernos al lado de... de un geyser que me estoy quedando. Vale. Y ahora con esto... te metes aquí con el pingüino. Y puedes coger cosas y tal. Pero solo tiene un inventario muy pequeño. What? Hostia, la puedes autodestruir, tío. Ha puesto más fotos. Voy a sacar una foto aquí. Coño, tío. Siempre me están cayendo estalactitas, tío. Qué horror. Vamos a usar el pingüino otra vez, venga. Stealth mode activated. Ah, puedo trepar un poquito el pingüino. No mucho, pero... ¿qué es esto? Magnetita, hostia. Magnetita y aquí, ¿eh? Aunque no me vale para nada ya, pero bueno. Me la llevo, ya que estamos aquí. A ver, vamos a sacar una mejor foto que antes, yo creo.
Pero quiero una foto un poco más en otra pose, a ver. Va cambiando de pose, tío. Quita. Agáchate, agáchate. Bueno, esta no está mal, ¿eh? Esta está ahí poderosa. Así se agacha. Como antes. No se agacha. Vale, vámonos. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Dangerous weather approaching. Otra vez el temporal, tío. Madre mía, el temporal. No me da la vida, ¿eh? En este sitio. Titanio. Esta baliza la voy a poner mejor aquí en mi casita, tío. O aquí arriba está mejor, yo creo. Aquí arriba, vamos a ponerla aquí. Centro de robótica FI. Y cama. Joder, no me cabe, tío. Centro de... Centro robótica. Vale. Me da para hacerme una... Un armario, a ver. Sí. Bueno, vamos a hacer un armario de estos tochos aquí en... No sé. Por aquí. Dios, ¿por qué tenéis tanto frío, chica? Si estamos dentro de la casa. Tranquila. Vamos a guardar aquí la magnetita y el cuarzo. Y vamos a ir a explorar un poco ya, yo creo. Por aquí volvemos. Comemos unos pepinos de estos. Me dan agüita. Vale. Ay, coño, qué mierda la nieve, tío. Es horrible. No quiero coger nieve, tío. Una escalera. Hostia. Cuidado, eh. Hay unos agujeros aquí tremendos. Como te caigas ahí. Esto baja. Vamos a echar un vistazo. Hostia, digo, justo como te caigas y me caigo, tío. Comida. Bengalas. Qué guapo está esto, ¿no? Vamos a guardar por si acaso hay un bicho por aquí. Cuchillo. Um...
sé dónde estoy, cuidado. Un cacho de la moto. Falta otro más. Pepinos, me los llevo. Coño, Pedrín. Vamos a guardar, cuidado, eh. A ver si podemos aturdirlo con esto, tío. No se puede tirar esta pocho ya, ¿o qué? Hostia, que me come tú. No se puede usar esto. Imagino que no, ¿no? Tira esta pocho. Ya no se puede usar. Uf, cuidado con este bicho, ¿eh? Necesito sacarle pelo, pero... ¿Y si le tiramos una bola de nieve? ¿Qué pasa, tío? Joder. Está muy lejos, a ver. Se va a cabrear, ¿eh? Se va a cabrear, se va a cabrear. Se va a cabrear el bicho. No le doy, tío. No es posible. Pero bueno, la parábola, chaval, tienes que apuntar al techo para darle con la bola, madre mía. Me parece que se queda ahí, ¿eh? No. Estoy aquí vacilando, pero no... Vamos a meterle aquí un pescozón. Uy, cuidado, 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 se enfada. ¿Qué pasa? Que me quedo aquí atrapado, tío. Ah, que se me ha caído un... Uf. Uy, eso no le ha gustado, ¿eh? Eso no le ha gustado, pero... Uy. Deja de pasar, tío. Quita de ahí, hombre. Fuera, fuera de aquí. Sin vergüenza. Lo hemos matado. Bueno, no era mi intención, pero... El tío nos ha ido de ahí, así que es lo que hay. Me ha dado pelo, tío. No suelta pelo. No jodas que no suelta pelo, tío. Pero si le tengo aquí para cogerle lo que yo quiera. No me da pelaje, tío. No me da pelaje, joder. Necesito el pelo este para hacerme el traje. Pues vaya. Ey, Cheto, ¿qué tal? Vamos a guardar, sí, vamos a guardar porque... Coño. ¿Hay otro más o qué? Se ha oído ahí un... Un lamento de bicho. Hay un agujero ahí, ¿eh? Y por aquí la cueva nos sigue. Ah, mira, cobre, de puta madre. Y plata y más cobre. Inventario lleno. Y aquí hay plata. Y más cobre. Quiero cobre. ¿Y este agujero, tío? Es que si me caigo ahí, a saber cómo salgo de ahí, ¿sabes? Y eso sí sobrevivo, ¿eh? Que igual hay una hostia ahí tremenda, no lo sabemos. A ver, la linterna alumbra un poco más, creo. ¿Dónde está mi linterna? Aquí. Uf, no se ve el fondo, ¿eh? No se ve el fondo, chaval. Se ve una roca ahí, pero... No me la juego. ¡Hostia! Joder, chaval. Con las estacas, tío. Y por aquí nos vamos a perder, ¿eh? Aquí hay un cacho de la moto. Vale, ya tenemos los planos de la moto.
A ver qué hace falta para hacerla. ¿Dónde está la moto? Aquí está. Magnetita. Uy, pues justo tengo magnetita, ¿eh? Una batería y aceite. Aceite no tengo aquí. Habrá que volver a... a la base. Vamos a meternos por aquí otra vez. ¿Qué es eso, tío? Una estaca gigante. Titanio. ¡Hostia! ¡Guau! Que me mato, ¿eh? Me he caído. Me he caído, estoy vivo, estoy vivo. Tremenda hostia me he metido, chaval. Uf, qué susto me he dado, ¿eh? Digo, me muero, ¿eh? Me muero. Me he caído aquí un... Joder, tío. Pues menos mal que no me he matado, chaval. Me he caído, tío. El centro de robótica está por ahí. Qué susto me ha dado, chaval. Y aquí no hay nada, tío, en serio, en esta juega no hay nada interesante, aparte de... que te caes sin querer. Parece que no. ¿Qué pasa, tío? Se queda atascado a veces aquí. Hostia, tremenda hostia me da ahí. Vamos a... a ir a nuestra casita. Me traeré macetas para poner aquí algunas plantas. Estaría bien, la verdad. La podemos hacer ahora, si no. Creo que tengo aquí cosillas. Welcome aboard, Captain. A ver, el fabricador, ¿qué hace falta para hacer el fabricador? Hace falta cuarzo. Tengo cuarzo, así que de puta madre, mira. Hacemos un fabricador, que viene muy bien. Vale. Vamos a hacer una ventana también, ya que estamos, tío. ¿Qué iba a hacer yo aparte de esto? A ver, iba a hacer una maceta. Titanio... No nos queda titanio, tío. Una ventanita aquí. Y así vemos un poco el exterior. Vale. Para la moto hemos dicho que hace falta magnetita, batería, aceite y titanio. Tengo que volver, sí o sí. Hay que volver. Y aquí me llevo la magnetita y ya está. Voy a dejar aquí esta comida, el botiquín, ensaladas de estas. El cobre lo podemos dejar aquí, que en casa tengo bastante. Bueno, no tengo bastante, pero me llevo uno, dejo dos.
Bueno, dejo tres por si acaso, ya que se venga. Pero quiero explorar un poquito más. Antes de irme, quiero explorar un poquito más, tío. Es que me da pena irme sin explorar. Así que me llevo esto. Dejo el titanio aquí. Dejo la bengala, que no la quiero para nada. Y ya está. Vamos a explorar un poquito antes de irnos a la base. Aunque explorar sin la moto no es muy recomendable, pero bueno. Es que si pudiera hacerme el traje también, conseguir los componentes estaría bien. Por aquí estaba antes, es donde estaba el lobo ese, ¿no? Me mataba. Sí. De hecho, vamos a ir a coger pepinos de estos. Baja aquí. Hay una entrada de agua. Hostia. Hay una caverna acuática aquí. Vale, cuidado que no hay oxígeno por aquí, no estoy viendo oxígeno, ¿eh? Me estoy metiendo aquí muy a lo yolo, pero... Vale, aquí sí que hay, menos mal. ¿Esto qué es, tío? Caverna sin más. Titán inventario lleno. Titanio. Tengo cuarzo también. Puedo hacerme aquí una chabola. Vamos a hacer una chabola aquí, ¿eh? No sé dónde estamos. Bueno. Coño. Es que empieza a hacer frío, ¿eh? Un bosque de... Vamos a poner aquí una baliza. Llamamos a esto, yo que sé, bosque... Superficie, ¿no? Superficie... Bosque... Morado.
No sé qué es eso, tío. Y vamos a hacernos aquí una chabola rápidamente. Y una escotilla. Vale. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Por lo menos nos calentamos aquí. Guardamos. Pobre. ¿Qué es esto, tío? ¿Estos árboles? Acacia de escarcha. Pero esto no suelta fruto, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto lo puede coger? Hay un geyser aquí que nos calienta. Hay otro camino por ahí arriba. Coño, y hay un pilar aquí que no había visto. A ver. Pastillas de purificación. Ve, eso no vale para nada. Tío, no encuentro a los lobos, ¿eh? Dangerous weather approaching. Para quitarles el pelo, tío. Hostia, 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 hostia. Vámonos a nuestra chabola. Hypothermia imminent. Uf, chaval. Justísimo, ¿eh? No tengo cuarzo, qué pena. Si tuviera cuarzo, hacíamos aquí una plaquita solar. Pero puedo hacer una cama, ¿eh? Puedo hacer una cama aquí también. Puedo hacer una cama. Tengo la fibra sintética que me he encontrado por ahí. Vamos a hacer una cama. Venga, esta, para variar. Esta vez vamos a hacerla aquí, yo creo. Aquí. Vale. Vamos a dormir, yo creo, hasta que pase el tiempo. Coño, qué suena, chaval. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena, tío? ¿Qué ha sido eso, hermano? ¿Qué coño ha sonado, tío? ¿Qué coño ha sonado por ahí? Buah, hasta que pase el tiempo, digo. Pff, está esto peor que antes. Pobre. Da más rollo este bosque por la noche, ¿eh? Con los puntos rojos estos parecen ojos así de lejos. Está guay.
Nada, es imposible, tío. Me voy a congelar. No puedo hacer nada aquí. Tenemos que esperar. Warning. Emergency power only. Cuarzo, tío. Offline. ¿Puedo dormir otra vez? No me deja, ¿no? Vaya por Dios. A ver, ¿podemos construir aquí un armario o algo? Un armario que no tenga cuarzo. De estos de titanio. Venga. Hacemos uno. Pues aquí mismo. Metemos aquí titanio, cobre. La barrita, las pastillas. Ya está. Vale, ha mejorado el tiempo un poco, parece. No mucho, pero bueno. No sé si encontramos cuarzo. Coño, qué mal suena eso. Otra entrada por aquí. Quizás por aquí haya cuarzo. No parece, ¿no? Coño, ahí brilla algo. Hostia puta, ¿qué es eso? Ahí es para usar el pingüino. Vale, aquí hay lobos, ¿eh? No me acuerdo cómo se les quita el pelo, tío. Podemos, creo que con el pingüino se podía, ¿eh? Vamos a probar con el pingüino. Ya que está ahí el bicho. Con el pingüino se podía, creo. Me suena. Porque no les hacen nada a los pingüinos, los bichos estos. Buah, pero se ha perdido. ¿Dónde está el tío esta hora? No veo nada, tío. Buah, me caigo tú. El lobo se ha pirado, ¿no? Hey, Fenorcito, ¿qué tal? Se ha pirado el lobo, tío, no sé dónde está. Mierda. Ah, no, está ahí. Vamos a intentar quitarle. Venga. ¿Dónde está, tío? Aquí. Hostia, que viene a matarme tú. Joder, chaval. Pensaba que te dejaría. Hostia, vámonos, vamos a tirarnos al agua, eh.
Digo, pensaba que te dejaría vivir si. Si estás con el pingüino, pero. Vaya bocado me he metido, chaval. Pero sigue ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Está, vamos a por él, vamos a por él. Venga, venga, pingüino. Es más rápido que yo, tío, no llego. Quédate quieto, tío, deja de andar, coño. Sea posible, tío. Vale, hemos quitado ya pelo. 3 y 4 de pelo. Genial. Vale. Ahora tenemos que recuperarlo, claro. ¡Coño! Que hay un lobo ahí buceando, tío. No sabía yo que buceaban, tío. Qué peligro. Vale, aquí podemos meter al pingüino también. A ver qué hay aquí. Cuarzo, lo quiero. Un antídoto. ¿Antídoto de qué? ¿Qué es eso, tío? Antídoto. Cuarzo. Me viene genial el cuarzo, lo quiero. Vale. ¿Y si te caes ahí abajo? Pierdes el pingüino, imagino, ¿no? Vale. Me llevo esto. ¿Antídoto de qué, tío? Un contenedor inyectable de un antídoto antibacteriano. Nuevo plano sintetizado. O sea, hay bichos que te envenenan, tío. Hay bichos que te envenenan, tío. Qué mal rollo, ¿no? Vale, por ahí se puede bajar. Vamos a ver si hay algo que merezca la pena. Rápidamente. Más cuarzo, tío. Joder, y hay un temporal. Magnetita. Me cago en el temporal, tío. Qué coñazo, tío. Tenemos que volver, ¿eh? Cógelo. Ahí está. Joder, que me muero, chaval, del frío. Hola, acabo de verme el final del directo de ayer. Hey, JD, ¿qué tal? Estuvo guay ayer, ¿eh? Fue intensa la pelea. Vámonos, tío. Que si no... Aunque me molaría, tío. Podemos hacernos aquí una... Vamos a hacernos un zulo, tío. Me puedo hacer un zulo aquí perfectamente, ¿eh? Me hago un tubo. Un tubo de estos de mierda de... Que me vale 2. Y ahora me hago una escotilla aquí como un campeón. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Y aquí? Joder, porque está muy bajo. Joder. Espera, vamos a tomarnos una ensalada, tío. Hola, el Heroes 3 complete edición que me descargue del Discord. ¿Se puede optimizar gráficamente? ¿Pero te bajaste el J o cuál te ha bajado? ¿El Horn of the Abyss? Yo del HD no tengo ni puta idea. Yo sé los Horn of the Abyss este. La expansión rusa, vamos. Venga, nos metemos aquí en el zulo. Warning.
Vale, me vale. Me vale el zulito este para... Para refugiarme del frío, me vale. Y una cama aquí no cabe, ¿no? Oye, pues igual sí cabría, ¿eh? Pero no parece que... Me descargue el complete edición, jeje, el ruso aún no. Entonces no te sé decir, tío. Ni idea. Es que yo ese no juego. Tengo el de Steam. Que ese ya es el que viene con el HD y tal. Y el otro que juego es el J, el ruso. Vale, pues mira, vamos a ir a por el cabrón este, a quitarle pelo, ¿eh? Vamos a quitarle pelo, tío. ¿Qué me hace falta más? Hostia, está viniendo el cabrón, ¿eh? Me está viniendo a pegarme un bocado, chaval. Está viniendo a pegarme un bocado al personaje principal, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Joder, la interfaz tarda 20 años, tío, ya me está mordiendo. ¡Buah! No le gusta que le quite pelo, No le gusta a este hombre que yo le quite pelo. Pero le voy a quitar un poco más, Ahí está. Me lo llevo. Vale. Cogemos el pelo. Cogemos el pingüino. No, joder, es que mira cómo está aquí el temporal. Es bestial en este planeta, Es horrible. Nos refugiamos aquí un poquito. Vale. A ver, he visto algo por aquí, pero ya no sé ni dónde estaba. Había restos de una moto. Ahí están. Que eso es titanio. Hostia, 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 hostia. Cuidado. Cuidado. Joder, macho, qué pesado, tío. No me deja en paz el bicho este, Está todo el rato viniendo por mí, tío. Pues nada, aquí estoy en mi zulo de 2x2. Hasta que se vaya el bicho y pase el temporal. Tengo muy poco titanio. Podríamos hacer un fabricador aquí, Pero ¿para qué? No tengo la placa tampoco. Habría que hacer una placa de energía solar. Si lo que quiero es volver, pero no me deja, tío. El bicho este está ahí. ¿Se habrá ido ya? Sí. Vale, vamos a poner una baliza y nos piramos de aquí, tío. Ponemos aquí la baliza en plan... Zulo base. Zulo base. Hay lobos, algo así. Y nos piramos. Coño, aquí hay más lobos de estos. Ay, Dios, corre, 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 no te quedes ahí, tía. Hostia, que ha subido el cabrón. ¿Qué estaba mirando yo ahí? Ahí hay cosas, ¿no? ¿Qué es eso de ahí, tío? Hay estructuras ahí humanas. ¿Qué es esto? Titanio. Cógelo.
Tira esta basura de bola de nieve, tío, que no vale para nada. ¿Qué es esto, tío? Bengala, pues. Malísimo. Esto es bueno. Un plano. New technology acquired. Módulo de salto de la Snow Fox. Bueno. Y esto es muy bueno también. Vamos a pillarlo. Vámonos de aquí. Joder, tengo demasiados bengalas. Digo, bengalas. Balizas. Vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta de momento. Vamos para allá. Cuarzo, mira. Hostia, otro bicho de estos, tío. Joder, joder, que viene, que viene, que viene. ¡Viene! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado, tío! Joder, el salto, que mal funciona el salto en este puto juego, tío. Me cago en Dios. Se queda bugueado. Joder, tío, es que parece tetrapléjica, tío. Cuando salta. Vale. Llegamos aquí a la base. Estoy medio muerto, de vida. Madre mía, chaval. Warning, emergency power only. Oxygen production. Vale, aquí tenemos que hacer una placa solar, Ahora sí puedo, sí, sí que puedo. Vale. Vamos a hacer aquí también un... un fabricador. Me falta cobre, no me jodas, tío. Y aquí hay cobre. Aquí hay cobre, menos mal. Vale, hacemos un fabricador. Y vamos a hacer aquí una ventanita. Ah, no tengo... Joder, no tengo cuarzo, tío. Qué pena. No tengo cuarzo. ¿Y el traje? ¿Me puedo hacer el traje? Una pieza, al menos. ¿Los guantes o el casco? Pues me voy a hacer los guantes, porque el casco lo estoy usando con... un 10% de resistencia. Psh, no mucho, pero bueno. Pues qué pena no tener cuarzo aquí, Vámonos. Cambiamos las balizas. A ver. Estoy esperando, no me acordaba que había que meterse aquí a nadar. Fuente hidrotérmica. Parece un percebe, tío. Como parece, no, yo creo que se han basado en un percebe, tío. O la forma que tiene.
Vale, podemos volver ya atajando por aquí, imagino. Vale, hemos llegado aquí a la segunda base. Magnetita, tengo un montón aquí. Vamos a ver si me llevo algo de aquí o no. Welcome aboard, Captain. Cobre. No, aquí no vamos a dejar nada, yo creo. Un par de ensaladas de estas y eso. Dejamos aquí, venga, dejamos las Q. Bueno, me llevo una por si acaso me muero. Dejamos esto ahí. Y nos vamos a la nave. Fua, está lejísimos, tío. Joder, es que es de noche, tío. Qué coñazo, tío. El temporal aquí, ¿eh? Es horrible. Vamos a pasar la noche aquí en la base porque es que no se ve nada, tío. Entre la niebla, la nieve, el frío. Imposible. De hecho, podríamos usar la mierda esta de herramienta que no vale para nada. Vamos a usarla. Para que unos nodos de estos que nos lleven a nuestra. A nuestra nave. De noche, igual. Durante una ventisca, igual es más útil, imagino. Yo qué sé, pero. Quizás. Vale, pues hemos llegado. Ahí está el camino, que no sea una mierda, pero bueno, de noche imagino que será más útil. Vámonos. Podría haber vuelto también con el. Con el teleport, pero no quiero gastar de momento.
cuarzo, vamos a pillar el cuarzo. Pillamos el cuarzo. La sal también nos viene bien. ¿Qué hace falta para construir? El químico ese, no me acuerdo cómo se llama. Cuarzo. Sal. Un montón de cuarzo aquí, ¿eh? Estoy a tope ya. Voy a tirar el... la sal, tío. Con tres yo creo que vamos, que sobramos, tío. Venga. Puedes entrar por arriba en ningún módulo. Tío, esta canción es horrible, tío, no me gusta, tío. Vamos a cambiar. Esta creo es la de... el tema original del juego. Un montón de cuarzo, tío. ¿Dónde lo guardo? A ver. ¿Dónde me cabe? Aquí no. Y aquí tampoco. Joder, macho. Estoy petado de mierda por todos lados, tío. Magnetita. Vamos a guardar magnetita aquí. No cabe, tío. No cabe, tío. Tengo demasiada ya, no hace falta tanta, ¿eh? No me cabe el casco, joder. Vale, me ha quitado esto, la linterna. 20% de resistencia al frío. Y ahora con las telas estas... están por algún lado. ¿Dónde tengo yo las telas, tío? Aquí. Aquí. Nos hacemos el traje ya entero.
Metemos aquí el antídoto este, no sé para qué vale el antídoto, tío. Made of tightly knit Kevlar microfiber and insulated with an alpine yoke around the neck and shoulders, the cold suit is designed to delay the onset of hypothermia. 50% resistencia al frío, hostia, es bastante, ¿eh? 50 más 20 más 10 ya son 70, 80, ¿eh? 80. Bastante resistencia al frío, ¿eh? Y el antídoto este, tío, yo no sé para qué vale esto, tío, la verdad. Imagino que tendrá que ver con la trama del juego más adelante. Hacer un par de cuadros de vidrio. Lo metemos aquí. Esto lo voy a tirar, tío, porque los huevos estos, tío, si es que ocupan espacio no valen para nada, tío. Guardamos el pelo este. Magnetita, sal. Y el cuarzo no me cabe, tío. Vamos a guardar el cuarzo. Tiramos los huevos estos que no valen para nada. O bueno, los meto aquí de momento que tengo sitio, pero ya los tiraré. Esto aquí. Y ya está, vamos a curarnos un poquito. Cambiamos la batería. Tiramos esto. Y guardamos. Un poco de musicote aquí. Vale, a ver. No está Kurzak haciendo stream. No está el bueno de Kurzak. Va a hacer un raidito este hombre. Está jugando aquí también su náutica. Y nada, chavales. Esta noche toca el torneo de Rikoski contra Kurzak. Dos titanes luchando en héroes. Así que habrá que verles. No creo que haga stream esta noche, estaré viéndolo. Así que nada, chao, chao, gente. Hasta mañana.